chicos, Buenas, aquí seguimos. Yo soy Crane, me acompaña Alex. Muy buenas, y, segundo mapa. Y después de este primer mapa de Nuke, ahora toca el mapa de Mirage, ¿no? Un mapa de foul, un, poco, un mapa en el que yo sí. creo que el equipo de Basconia se va a encontrar un poquito más cómodo. Bueno, quizás tenga más opciones sí. que en el, en el mapa de Nuke porque al final no ha sido un acierto para ellos. Así que dicho esto, eh, recordar que el equipo de Giants ya tiene pase directo a, a Gamergy por, por números, se han hecho números y tiene pase directamente a Gamergy. Y hablábamos, hablábamos Lex del último tren, ¿no? Para Gamergy. Sí. Donde está Giants en primera fila ahora mismo. En la bueno, pues la típica suite esta de, de primera clase. haciendo de primera clase. Mientras que Basconia pues está atrás, enganchado con la bufanda. Y vamos a ir a alineaciones Krenner, para ver quiénes son los que se enfrentan. Por el equipo de Giants, Musambani Now, Torpe, Mutiris y Roman. Y van a intentar escalar el equipo de Vasconia con Lidia Satanta, Tim, Pablo Insane y Maverick. Y ahí teníamos el mapa de Mirage. La verdad es que Craniel, como tú decías, es un mapa de foul, es un mapa que todos los equipos tienen rodado. Esto es bueno para Vasconia, porque quizás lo tengan más ensayado, pero a la vez no. Porque si, si nunca ya lo tienen bien ensayado Giants, imagínate... El mapa de Mirage, ¿no? Y fíjate, Giants, 100% el porcentaje de victoria. Lo ha ganado siempre todo. En, en, en el mapa de Mirage. Y aparte ha ganado siempre la ronda de pipas jugando con las USPs. Jugando de banda de CT. Que es Van donde a pushear medio. Que es de donde va a empezar. Van a pusear medio. Y vamos a ver ahora. Ojo, pues, Mutilis. Se lleva la primera. Pablo la se acaba llevando a Es que lo han rodeado. Lo han rodeado ahí. Little Satan se lleva Mutilis. Roman acaba con Little Satan. Se transforma en un 3 para 3 sí. Torpe que tiene que cubrir a la conector y le ya, y ya lo tienen hecho. Roman cubriendo medio y fuera. No hace falta complicarse y ojo porque tenemos a Torpe que no sé si los ha oído o no. De momento saben perfectamente que había uno en ratas y otro en medio y Tatín que está con la bomba en apartamentos en esa zona que es su casa, podríamos decir. Pues de momento a él no lo tienen localizado. Decíamos que habían tomado la zona de medio pero es que fíjate, ahora está Roman en ventana. Y tiene a Maverick debajo. Puede pasar cualquier cosa, Kraniel, porque son 3 para 3. Y al final. Ojo, Maverick. Le ha visto la cabeza a Roman. Mucho, estaba tar... Mu mucho tarde en matarlo, ¿eh? sí. Bueno, ambos. Están tardando en darse. Ahora ya tienen la info. Lo va a buscar. Uh. Y ojo, Maverick se acaba llevando a Roman. Esto se pone muy interesante para el equipo de Vasconia. Ahora, sí. ahora, ahora tiene medio. Y fíjate. Torpe tiene que ir rápido ahí Fíjate Musambani y Torpe, uno en cada punto. Este pick largo para cubrir conector. Ya se lo han colado. Ahí está. El call es bueno. Y date cuenta que ahora está Musamani. Que ya lo ha oído. Van a tener que cubrir esa parte de. Bueno, jungla, ¿no? Concretamente. Que, que es vital para, para evitar las. las rotaciones. Maverick y tín, Que tienen aún la, la decoy. A ver cómo plantea el que el equipo de Giants. Tienen a Torpe y Musamani. Dos jugadores muy experimentados. Y, y bueno, en ronda de pipas. Quizás no es el equipo más enchufado que Pero pueden rascar. Pablo que acaba con Torpe. Pablo, ¿cómo está hoy? Se queda Musambani, son que, va, que va a avanzar por esa zona de corta. Se va a llevar... Pero mira, justamente a Pablo se transforma en un dos para uno. Musambani lo va a intentar. Antes ya nos ha dejado un par de jugadas de leite de la casa. Se encuentra con Tatín. Tatín, que no acaba llevándose a Musambani. Empiezan a jugar al gato y al ratón. Y al final, Tatín, el último superviviente que se acaba llevando la vida de Musambani. Musambani que se estaba moviendo como pez en el agua. ¿eh? Estaba muy cómodo. Sí. Eh, yo no sé si ha sido quizás un error ahí que ha, ha pasado... Ha cambiado de columna y, y, y bueno, y Tatín lo ha visto, solo que no ha, no ha acertado, pero. Pues se estaba moviendo muy cómodo, o sea, estaba esperando el fallo quizás. Basconia vuelve a ganar la, la ronda, ronda de, de, pipas. de pipas. La primera vez que Giants pierde una ronda de pipas en. Y ha plantado. En el bando CT dentro del mapa de Mirage. ya han plantado, así que. De, de hecho, ya han plantado. Pablo y Giants super, fuerza. Pablo, eso es lo que te iba a decir, digo. Han forzado todo el equipo de Basconia. Para sorprender un poquito, vamos a ver ahora. No, Giants va con la CZ, pero sí, es verdad. Pablo va con la AK y Tatín con la Galil. Sí, pero es lo que te digo: que el que más es Maverick con 250, que han gastado prácticamente todo. Vamos a ver ahora el equipo de Giants. ¿Qué es lo que tiene pensado hacer? De momento, posiciones un tanto, bueno, especiales, aunque muy particular de, de Giants, ¿no? El meter a cuatro jugadores cubriendo esa zona de conector y medio. Aprovechando, aprovechando un poquito, pues eso, el refrag, ¿no? Es que tienen dos en ventana y dos en conector. Y el equipo de Vasconia poco a poco dirigiéndose a esa zona de rampa, donde ahora mismo no está mirando nadie. Porque es que están los cuatro jugadores de Giants en, Decíamos en la zona de conector y ventana. Luego tenemos a Nau. Se, se van a delatar por la utilidad, ya verás. Sí. ¿O no? es una lástima. Bueno, espérate, porque Maverick. Ahora sí, sí está va tomando referencia el, el humo de el humo de eléctrico. Bueno, el eléctrico, el que tapa jungla y conector. Y Tatin haciendo lo propio también en CT. esa zona de, de ticket, en ¿no? esa zona de carry también. Para que no venga nadie de base CT. Cuidado que está puchando Luma Mutiris. Cuidado el portugués. Cuidado el portugués. Se acaba encontrando la cabeza de Pablo. Ramón acaba con la Se con torpe. Madre mía, hay balas, hay balas. No se acaba llevando a el satán. ¡Limus, Ambania, insane! ¡Madre es mía! Espectacular que Daniel? ¿Cómo han resuelto el equipo de Giants? ¡Qué fácil lo hace Giants! Entra ese pucheo de humo que ha conseguido la AK. Se han cargado al que estaba al lado. O sea, ha sido espectacular. Y en la zona de oscuros han. Bueno, es que no... indescriptible. Ahora mismo Asconia debe estar diciendo. ¿Y ahora qué hacemos? Hemos forzado. Yo creo que teníamos, va a ser... teníamos armas mejores que las de Giants. Hemos tirado utilidad y aún así, Giants. Ha puchado la utilidad y nos han matado. La mejor ronda de Giants de hasta el momento. Musamani que acababa con Tatin, en la primera kill. Ojo, Musamani que estaba muy enchufada en la zona de medio. Ya da la info, ya. Sí. Ha visto a dos. Ya Le ha quitado a el humo Mutiris. Y se la van a comer, pero nada, muy poquito no la, se la, la han quitado. Ha asustado más que hacer daño. Sí, Torpe en la zona de, de corta. Mutiris se llevaba insania. aún así se quedaba bastante tocado. Como decías, Torpe en la zona de corta. Buscando a alguien. Ahora va a saltar a buscar algo de información. La no ha visto al de silla. A ver si la ha visto. Se lo va a llevar. Se acaba llevando a Maverick. Y al del fondo también. Porque se acaba llevando. No, ha sido nada. Que se ha llevado al final a Liter Satán. Muy fácil lo hacen. Y otra ronda para Giants. Demasiado estaban. Es que. Mira, Alex, creo... si en Nuke estaban cómodos, aquí ya. No, pero es que Vasconia no sé qué hacen por medio con dos o tres jugadores cuando pff, no, tienen, no tenían armas prácticamente para. Para ganar esa posición. Si aún me dices que, que quieres ganar medio para tener un poco de control en el mapa y tal, y, y tienes armas, pero pff, no tenían nada. Vamos a ver ahora, el equipo de Vasconia que había forzado la ronda anterior, ahora pues han hecho eco. Si no tienen dinero. La flash que la tiran rápido, buscaban plantar. Pero Mutris y Roman, los portugueses, están defendiendo muy bien el punto de A. Roman en tickets ahí muy bien. Mutris desde arriba va a acabar con el que se estaba asomando por la zona de eléctrico. Musamani también se lleva a Inzone, Little Satan se lleva a Roman y se transforma esto. ¡Qué en... grajo! ¡Musamani! ¡Qué grande, <laughs> <laughs> grande Mani enchufándole esa explosiva! Le ha querido enseñar a Little Satan lo que significaba la... la granada che. <laughs> El equipo de Basconia que ha intentado entrar rápido al punto de A y plantar. Pero es que Musambani, súper ágil, dice: Si no te veo, te tiro la granada. Y ha salido literal Satán por los aires. Muy acertado. Le, le está saliendo todo a Giants. Es que le está saliendo todo. Sí, tienen, eh, tienen todos los mapas. O, o la gran mayoría, muy ensayados, con muchas horas jugadas. Ese humo es bueno, el humo de Fnatic. El mono también por parte de Musambani, aunque. No ha pillado a nadie. Y ahora sí, que bueno, estaban intentando controlar medio. Han tardado un poquito en entrar. Vamos a ver si tapan ventana. Ahí está el humo de ventana por parte de Maverick. Y ya controlando medio, Craniel tienes un poquito más de margen para jugar o bien por conectado o por corta. Cubriendo muy bien ese pick. Aprovechando también si tuvieras alguno en, en Palacio para darte algún call. Pero de momento están jugando muy juntos. A la defensa de Giants que ahora mismo está siendo sublime. Fíjate, Torpe, que acaba llevándose a Pablo. Y ya estaba Nao entrando por detrás, a una Torpe que se acaba llevando a los dos. Nao acaba Qué con Insane, grandes. tiene la info de la bomba, deshace 4 Kitatin, desde conector, saludando a la bestia. Pero no hace más que alimentarla, porque Nao es otro también que, que está jugando muy bien. Y Satan que estaba de lurker ahí en palacio desde el principio, pues se ha quedado aquí un poquito solo ahora y… Y bueno… Litelsatán es que… Va a tener, vive en palacio. Va a tener que guardar. Sí, efectivamente. Y no va a salir de aquí, porque si sale se va a encontrar a, a Roma. El, el problema es que estábamos viendo a al equipo de Vascona intentando lograr el punto de medio, tardando muchísimo, porque han tardado muchísimo sí. en, intenta, en entrar. Literatán que ni siquiera había llegado a Palacio y no tenía ningún tipo de información. O sea, no sé con qué información está jugando Vascona. Está jugando, y lo siento decirlo, pero mal, muy mal están jugando. Y Ahí lo, ha oído, lo ha oído. Acaba, de, y acaba de ver a Roman. Lo acaba de ver y Roman acaba con Little Satan quitándole la última arma. Esa AK que va a ser para Roman. Además, lo veíamos Uf. en la posición de iniesta que ni siquiera el refrag les, les salía a tiempo. O sea, es como si les faltara la eso, sangre, ¿no? Por eso decía, venía torpe por detrás, pero es que no le ha hecho ni falta. Porque, o sea, perdón, na, venía a por detrás y no le ha hecho ni falta. Exacto. Vemos Musambani, Roman, Mutiris con más de 100 de ADR, increíble. Little Satan por su parte también. Y Maverick por 100 clavados. Sí, Maverick, justo los 100. Justito. 4 a 1 para Giants. Ronda número 6. Recordemos que ha ganado ya el primer mapa de Nuke. Para los que acabéis de entrar al streaming, eh, ya se han asegurado la plaza de Gamergy. Y aquí tenemos ahora debutando el segundo mapa. Maverick que acaba con Mutiles con CZ. Musamanes cubriendo. Ahí muy bien, acabando con uno. Roman desde tickets también con Palo Insane. Y Torpe apoyando también desde la zona de conector. Ahí lo tenemos. La vuelta a hacer fácil el equipo de Giants Basconia, que solo conseguía quitar un arma al equipo de los gigantes. Pablo que compraba WP ahora. Y ahora Gibrix, vemos cómo nos da una vueltecita por ese mapa de Mirage. Gracias, Gibrix. De punta a punta, de base a base. Bonitas gafas. Viene, amor. ¿eh? Sí, viendo las gafas de aviador. Pues a ver qué tal le funciona a Basconia esta ronda, ya con, con armas de tier 1, con las 4 AKs y la VP, muchísima utilidad. Yo, Craniel, ya. Bien. Hubiera tirado quizás una pausa. Porque es que van 5 a 1. Sé que es pronto, pero no les está saliendo si no, nada. Si, si vuelven a tener esta ronda ya con armas, claro, igual si de mal. A perder. Yo creo que la pausa Ahora sí, ahora sí que tienen el, el pick. Ahora tienen que cerrar ventana. Tienen que cerrar ventanas Pablo, saben, saben, que hay se gente, llevó a saben que hay gente en ratas. Un molo. Y date cuenta que ya se está moviendo, pero como quiere por, el, parece, por esa zona. Parece un pececillo dentro de un acuario. Musambani buscando la kill del bueno de Maverick. Se han metido tres en medio y no sé si ha salido alguno vivo. Ha salido, bueno, Pablo ha salido muerto y el resto han salido vivos, pero ese tiempo era innecesario. Torpe se lleva la kill de Maverick, deja a Insane tocadísimo que se tiene que echar para atrás y dice satán, déjame, ábreme la puerta de tu palacio, por favor. Madre mía, Roman, qué astuto es. Qué astuto es. Pues insane queda, que llega rápido. Insane como Clutcher Legs, mirando esa zona de Hibben, donde está, esperándole Mushambani con el AWP para darle una sorpresita sí, ronda has, para el equipo de Giants. Te has dado cuenta de dónde estaba apuntando, ¿no? Sí. <laughs> ¿A, ¿A oscuro? Me, a eso me ref no, no, no sé, eh, a, me, a nada. O sea, ya, no estaba ya. apuntando a nada. A eso me refiero. Que no, no sé lo que les está pasando. No sé si van a pedir pausa, ¿no? Pero. Justamente dado por hecho que iba a mirar a, a, a esa zona de, de Heaven. Claro, entrado, sí, pero si pero esperas está... a uno en Heaven, apunta ahí. Si lo esperas en oscuro, apunta más abajo. No sé. Pues mira que, que el equipo de Vasconia decíamos que era el, el equipo que era capaz de jugar bajo presión, aunque le, le pusieran muchas rondas. Pero que lo están viendo jugar. Bastante mal sí. en, en este mapa de Mirage. Y ojo, porque ahora sí que me gusta la posición que tiene Basconia. Tiene a de Satan ahí. Intentando sacar información. Ojo, los humos que son buenos. ¡Oh, cuánta utilidad, cuánta utilidad. Esta puede ser buena para el equipo de Basconia. Para el equipo de los carneros. Disparan a través del humo. No han visto quién estaba ahí. Que estaba Roman escondido. Ahora sí. Que Tatina acaba con Roman. Ahora sí, han tardado bastante en llevárselo. Y está ahora en tickets es Musambani, que fallaba la bala. Y no han tirado humos en, en tickets, efectivamente, que es donde siempre hay uno. Es algo que no he entendido. Pero bueno, de momento no les ha salido del todo mal. Están dentro de A. Les falta plantar, pero el equipo de Giants. Y fíjate, Nao, la bosteada que es buenísima para acabar con el bueno de Tatín. Y si quedan un 3 para 4. Nao, super tocado, aún así. Es Musambani. Y el equipo de Giants que se queda solo Musambani. Uf, se, madre la mía. se la llevó. Insane se llevó dos, se la llevó, se llevó la de Maverick y plantaron la bomba, le va a dar el extra de, de dinero, bueno. son 300. No les ha ido o sea, no les ha ido mal, era lo que tú decías, ¿no? Segur, dólares. Seguramente si hubieran perdido esa ronda, hubieran tirado de pausa porque sí. es que no les salía del todo bien. Bueno, buena ronda por parte del equipo de Basconia y atención porque ahora Pablo nos compra la VP. Se queda con el AK. Guardando quizás esos 3.000 y tantos. 3.750 en el banco. O porque quizás van a intentar entrar por B, donde quizás el AK no. Ahí el, el AVP no, no es tan necesaria, ¿no? O, o, pues no o van, van a demostrarnos B, alguna. Se, se van a encontrar con el monstruo, con la bestia now. Alguna estrategia. Ahí está aprovechando. Qué bueno es. Con los saltitos, buscando algo de info. La va a tirar ya. La va a tirar ya. Ahora sí, ahí lo tienes. ¡Uy! Te, la ha fallado. fallado. Ha fallado el fuego. Se le han colado. La y, y ojo que se pone por encima. Se acaba llevando a Pablo. Cuidado con la bestia. Muthiri se acaba con Tatin y es Insane el que acaba. La rotación con... es buena, eh. Fíjate, Torpe. Fíjate, Torpe, que es crucial aquí, Torpe. ¡Uy! Es esencial Torpe aquí, eh. Al final la han plantado. Ya les vale bien a Vasconia. Otra flash. Madre mía, Torpe que ha esquivado la primera flash, pero es que la han tirado tantas ya que es imposible esquivar. Mumsambano y se lleva a Insane. y Dice, no me toques a Torpe. Ahí sale buenísima la bosteada. Y ahora el equipo de Giants, fíjate, Roman ya puxando el, el molo. Maverick se acaba llevando a Roman. Se acaban llevando a Maverick con el refractor y se queda solo Little En esa zona de, de Forest, donde. Acaba muriendo a manos de Mutiris. Otra ronda más para el equipo de Giants. Qué bueno. El tren de Vasconia que poco a poco se aleja más. Han sabido corregir mucho, y eso que Roman, para mi gusto, ha tardado un poquito en, en, en rotar. Pero al, al final les ha salido muy bien. Y, y bueno, salvo esa segunda ronda que se habían llevado Basconia, ahora les han cambiado un poquito las Al menos mal que tenían Banco. Ahora sí que van con todas otra vez el equipo de Basconia, quedándose con nada. Y, y vamos a ver qué es lo que deciden hacer. Van a hacer otra vez la misma DB. Van a hacer otra vez la misma DB. La jugada ensayada donde tendremos a, en Palacio a Little Satan. Esperaron un poco el timing. Y cuidado con Mutiris que se ha llevado ya. bastante daño. Sí, y tenemos ahora a Roman en tickets. No está avanzado como antes. Después a ir bien, eh. Cae la utilidad en esa zona de A. Se adelanta Roman. En bombero. No, se ha movido. Y ojo porque es buenísima. Roman se lleva al primero. Se lleva a Maverick. Sigue ahí dentro del punto Musa Maniel, Se lleva a Roman acaba con Insane. Acaba también con Little Santa. Se la tercera y se Madre puede llevar mía. la cuarta. No porque es Musa el que resuelve. Ronda para Giants. Madre dos para mía. Musa. Tres para Roman. Y esto que cada vez se pone. Qué pareja Daniel. <laughs> se pone cada vez más, más de cara, ¿no? Para el equipo de, de los gigantes. Se ve cada vez más claro, ¿no? El equipo de Vasconia que no se está viendo bien últimamente. No sé qué le pasa. ¿Ves? Es como ahora mismo que no lo estamos viendo bien del todo el Pues lo mismo El sí. equipo de vasconia que no se está viendo con claridad Jugar esta, este mapa de Mirage Este segundo mapa Sí, pues lo más que, general Se, lo se está viendo muy superado por el equipo de Giants Vamos a ver, no, o si sea, ahora no falla con Con el molo Ahí lo con tenemos, ahora ya sí le... con ya. Ahora sí los atas un poquito, ojo Torpe Que esto es tipiquísimo Uf. suyo, eh Pusear ratas. La, la puede liar porque están todos Muchísimo, Y nadie ha tenido cuenta de eso. ¡Ojo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy, mi madre, Nao, el bicho! He ¡Madre de Dios! ¡Madre de, madre de Dios, Nao Craniel! Es que, la es que ha hecho un, un monstruo. Es lo que te digo. A Nao, no sé por qué, cuando empieza a conseguir bajas, poco a poco… Se crece. Como que se va creciendo. Y tanto. Y creciendo. Y es que... Vas alimentando a la bestia de jayan vas alimentando al monstruo y… y... Y realmente ya lo vimos el otro día que conseguía el MVP porque es que es. Es que es descabellado. La, eh, la, a, ver que si, hace. a ver si por error coges Scar Mira no mira nada. <laughs> oh, no era error suyo. Creo que fue Mutiris o Roman el que la compró y dijo Navanda, dame la Madre de Dios. Sí, 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 eso decían, pero luego lo volvimos a ver cogerla otra vez en Nuke. Le cogió Gustillo. A la onda pasada, en Rampa. Le, le cogió Gustillo a, a las Scar bueno, eso también tenía excusa, que era que le estaban entrando todo el rato por ahí. Y fíjate, ¿no? fíjate ahora, Lex, pero ahora interrumpa. ¡El banco! ¡Oh, Dios mío, Musambani! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Va ¡Vayan pasando! ¡Oh! ¡Tengo para todos! ¡Madre de Dios, Musambani! ¡Musambani con el 1 al final! Porque es que es el número 1, madre de Dios, Qué Musambani. Grande. Con el AVP. ¡Qué grande, Musambani! Poniéndoles el sello de vuelta para casa a todos. Es... Eis de Musambani. Mira la repetición, Craniel, por favor. Madre de Dios, Musambani. Es la de Nao. Ahí tenemos cuando lanzaba el Molo. Molo erróneo, además. ¿eh? Ahí está. Una. Una. Qué dos, grande es Musambani, por Dios. Tres. Cuatro. Y la quinta de Musa. Madre, mía. Madre de Dios, Musambani. <laughs> Increíble, Craniel. Ahora Pablo, Tatín cabreado, se acaban con Thor se convierte en un 5 para 3. Eh, Pablo, que ya está plantando la bomba en B, la hace 4. Y ojo Musa, eh. <laughs> Cuidado Musa, que quiere entrar. Le está abriendo terreno ya Mutiris. Va, va a asomar Roman con Lit eh, Liter Lite Satan, perdona, se va a encontrar ahora con Roman aquí en, en apartamentos. Vamos a ver quién responde. Recordemos que Roman es súper eléctrico y yo creo que tiene. Bueno, tiene más Aim que. Pues no, me callo. Pues toma, Lite Mira, que acaba con él. El... Musambani, cuidado que viene el coco, se lleva Insane. Pablo Qué acaba Pablo. con Mutiris, se queda solo Musambani que Uf, que acaba con Pablo. De igual, igual quién venga. Por cierto, Pablo y CZ son <laughs> íntimos. Pablo y la CZ son íntimos. Y, y cuidado, que se lleva también a Maverick. Se lleva al tercero, Musambani. Que no podía con el qué cuarto. Líder Satan, Sí, mira, mira su banco. 16.000, Torpe, 16.000. ocho 8.000. ¿Esto qué es? Escúchame, ¿cómo, cómo no, no va a querer Pablo a la CZ? Cuando antes le ha pedido una y se la ha dado. Ya, ya, ya. Está claro. A ver si pide ganar este mapa. Quedan dos rondas. Perdona. Sí, dos rondas antes del, del cambio de lado. Cambio de bando. Y, y, doble AWP. y de momento, Vasconia lo tiene francamente mal. Ojo, porque ahora Torpe se va a ir con la WP muy agresivo en corta. Esto también es muy típico suyo. Apoyando a Musamani. Doble AWP ahí. Con fuego cruzado. Y, y mira, ahora no, Tienen eh. C4. Acababan con Roman Mutiris. Con el refrag. Musamani se llama Little Satan. Como rotan. Fíjate cómo Y están rápidamente, dando la Insane. Tiene que salir corriendo Tiene que irse rápido, rápido, rápido Y Pablo también, porque es el que lleva la, la C4 Sí, ahora Insane se está encargando de ir abriendo mapa Va muy rápido, creo que, que va a ir directo Y ahora es cuando va a analizar un poquito la, la zona de B Ahí tenemos a Torpe acabando con él Desde Corta Torpe, Y Pablo también, también se quiere hacer notar, ¿no? Sí Qué buena, lo tienen localizado, eso sí Vamos a ver la utilidad con la tira El molo es buenísimo para cortar ahí a Torpe y la verdad es que Granny lo tiene, vamos. Lo tiene complicado. Lo va a intentar. Musambani ya tomando el pick. Torpe haciendo lo mismo diciendo es que va a salir por medio. Ahí está. Torpe acaba con Pablo. Qué grande. No, que nos quería mostrar otra arma diferente. Y al final no nos la ha mostrado. A bueno, sí, gracias, Nao. AUG por parte de Nao, como, como de S costumbre. Recordemos que hace dos jornadas nos comentaban cuando le dieron el MVP, ¿no? Que le preguntamos. Y él lo decía: P90 o AUG, ¿por qué? ¿no? Y él decía: AUG por la sencilla razón de que para, para pushear o para rusear pues al final luego cuentas con una mirilla, ¿no? Mm. Añadida que eso pues, siempre viene bien en las largas distancias. Y, y tenemos aquí otra vez doble AWP, esta vez para, por parte de Roman. Un ticket, sí. En la zona de tickets y Musambani. Que se va a poner ya. Qué grande este busteo. Cuidado con Nao, que puede ser peligroso. La bestia se la acaba encontrando con la de ese eagle de Maverick. Ahí es cuando se te ve media arma. Ahora están ahí en la zona de Lex, muy confiado el equipo de Giant. Van a tirar toda la utilidad. El humo furgoneta, muy bueno también. El modo Musambani en esa zona. No ha visto. De la furgoneta. Caen los molos, cae el humo. Lástima a torpe porque era crucial ahí. Tenía muy, bu muy buena posición. Ahí Insane que también acaba con la doble. Little Satan acabando con Musambani. Y ronda para Basconia. Al menos, pues bueno, han rascado un par más, ¿no? Antes de, del cambio, cambio de, de, de banda. Sí. Sí, cambio de banda. O sea, sí. Bueno, yo creo que ahora ya se está, está pensando en Madrid ya. ya <laughs> <laughs> está pensando, está pensando ya, bueno, en... O, o, eh, espérate, Alex Que aún queda bastante Superliga Orange. O sea, sí que es verdad Que tienen que pensar en Madrid Pero también tienen que pensar Cómo utilizar a Musambani y Roman Que ahora mismo están imparables Muy enchufados, sí, sí, totalmente Para declarar las siguientes jornadas Porque Sí, es sí, está, está muy guay Está muy bien ir a Gamergy Pero ganar Si vas a Gamergy Ganando la Superliga Orange, La fase regular Pues mejor que mejor, ¿no? Hombre, y tanto ¿Dónde va a parar? partido y estadísticas fácil para ellos. estadísticas de Thunder X3 Basconia bastante mejorables. Eso es. Recordemos que aún tenemos que ver, bueno, esta jornada es Giants Basconia. Mm. Así difíciles, difíciles y, y hay que decirlo, la semana que viene tendrá a Heretics, que bueno, en principio es un partido fácil para Giants y la última jornada Craniel Giants Movistar Riders. La última jornada que va a ver el plato fuerte Giants ¿no? Movistar Riders, así que de momento recordar que iban empate sí. a uno. O sea, es iban lo que iba a decir, los dos equipos que iban ya han empezado hoy como, como primeros de grupo. Sí, o sea, empate de... a 10 puntos en la primera posición. Ahora, esta noche se irá a descansar el equipo de Giants yendo primeros eh, en solitario. Hasta mañana a ver qué es lo que hace eh, Movistar Riders contra Mad Lions, ¿no? Si no me equivoco. Y, sí. y bueno, vamos a oírlos, que los tenemos que aprovechar a aquí. La Venga, va. Nuestra meta meter más de 5 rondas. Y ya y si, está. Y, la y, no, y si tan Y si no, no pasará nada. Luego, obla... Ronda, ronda, partido, partido. No pasa nada. Venga, va, vamos, 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 vamos. Venga, bueno, yo me voy a... Remamos, a ella, eh, va, que se nota está viendo. negro. Intentamos apuntar a la cabeza, ¿vale, chicos? Vamos. Venga, y si matamos a alguien, mejor. Pues sí está en lanzar a los... Escuchamos las palabras de Vasconia Te voy a decir una cosa, Craniel Yo creo que tanto tú como el público eh, estamos, en la en, estamos encantadísimos De este De este sistema, ¿no? De poder escucharlos es espectacular, es, es me recuerda a la C NBA. bueno es, es espectacular. Bueno, veíamos ciertos jugadores de Basconia, pues un poco cabizbajos, sí, y otros pues que eh, aún pues, sacando tenía, positivismo, ¿no? sí, eh, animando al, al equipo, que al fin y al cabo siempre tienes que tener jugadores así dentro sí. del equipo, que sean los típicos que en, en momentos de apuro consigan animar al equipo, consigan decir oye chicos, buah, la bomba de, de musulmanes, sí. oye chicos vamos a intentar apuntar a la cabeza, aún podemos remontar, o no vengamos abajo. Totalmente de acuerdo Granel. Empieza ahora sí la ronda de pipas Recordemos que, bueno, Vascoña no le ha hecho nada mal Contra Giants eh, En las rondas de pipas así De, de que... momento ya ha ganado la primera ronda de pipas Y ahora parece ser que se pueden llevar La segunda, porque Pablo y Tatín se llevan Las primeras dos bajas, se convierte en un 5 para 3 Ojo con Pablo, se acaba con el segundo, cuidado con Pablito Musambani se lleva la doble Y se queda Little Satan, a ha visto ahí escondidito En la zona de Sandwich Ojo con Nao, la bestia, acaba también con Little Satan Se convierte en un 2 para 2, Musambani ya dentro del punto Y Nao que va a poder plantar y el equipo de Vasconia al retake. Es que sabiendo... Que a está... lo lejos, buscando las distancias largas con esa USP que saben que hace muchísimo daño. Sabiendo que está Now en punto con Musambani. ¿Cómo Uy. entras, Craniel? ¡Oy, Musambani! ¡Oy, Musambani de mi vida al 4K! Es que ¿cómo entras? Explícamelo. <laughs> ¿cómo... ¿cómo entras contra Now y Musambani en punto? Madre mía, bueno, ronda para Giants. Encima han plantado, eh, pues ya están comprando AKs, eh, UMPs. 25 bajas para Musa, eh. Sí, sí, sí. sí. Y una UMP para él. <laughs> bueno, es que aparte, aparte de las 25 bajas, Musa ha dicho: sí. Quiero el MVP, me voy a hacer la L8. Y now con el AK. Muy confiado es el equipo de Giants que lo vemos avanzando ya. Hacia los apartamentos. Sí, ahora saben que van a jugar contra un equipo que va forzado y, y con, con pipas. En este caso, CZ y dos Sesser Tigers. Insane, que se van encontrar a Roman. Oh, oh, se oh, se le pisó la cabeza a Gusambani. A Insane. Y ya están dentro del punto. El equipo de Giants. Otra vez Vasconia que va a jugar, va a tener que jugar al retake, o no? Porque están dentro del punto. Torpe acaba con Tintorpe también acaba con Pablo. Tres para dos. El equipo de Giants dentro del punto pero no acaba de, de plantar la bomba. Maverick. Que acaba con tomar y no se lleva el refract de Maverick. Otra ronda más para Giants. Vamos, vamos a echar a, a Giants. ¿Sí? La mierda de este es que solo ha sido vamos un tres y yo no sé, tienen que quedar atrás a flashear si no no van a estar blancos. Sí, y... faltaría uno un más. Salimos a mucho o algo. Eh, no, vamos a hacer Face Meet. Dice, salimos a mucho. No, ahora <laughs> a, a jugarla bien. Ha dicho salimos a A, creo. ¿Sí? Yo entendí, salimos ah, a A. ha pues dicho, no, vamos a hacer fail meet. Ah, vale, vale, vale. Pues me callo. Creo, ¿eh? Puede ser, puede ser. De momento están haciendo ¿De fail De momento, me. no, ya. <laughs> Están haciendo mid, no feo. Ha fe, visto a pero... alguien asomándose por conector. Has visto cómo se consigue la posición de medio que es rápido, eh. Es que es, con, que es eso, lo que. Con hay un que... molo rápido, sacas al de ventana, apuntando a conector. El de conector se tiene que retirar y ya está. Ya tienes la zona de medio. Ahora, o piquean y se arriesga el equipo de Basconia o te mueves como quieras. Míralo. Claro, ahora puedes decidir. Torpe, que se lleva la... La kill de Pablo que asomaba por esa zona de underpass. Ahora estás obligando al equipo de Giants a adoptar posiciones súper es que defensivas. Fíjate, Baskonia. Todo Basconia estaba de en a... el sí. Ahora obligados a rotar rápido, pero claro, el medio lo tiene Giants, lo tiene Torpe. Y Torpe que, que se hace quería... la tercera. Sí, Torpe que quería. cargar y lo no dejaban. Y ahí Roman, que ha tenido tiempo de sobra para, para rectificar cuanto ha querido. Lo tienen localizado, Ojo, pero Lito se la lleva. Satán. Cuidado que le intentas echar la doble. La CZ de Pablo. Que también le da sorpresa. Sí, pero con 5 balas. Ahora está. la K, Ahora más, más peligroso. Pa, más potencia de fuego para el equipo de de, hecho, de, de Giants. Para el jugador. Ahora guardará, ahora guardará. Para Daniel. Tiene. 2050. Le va a dar para comprar el Kevlar. Y para un poquito más. Vamos a ver ahora la siguiente ronda. Ya, Crane. Va, va a explotar la C4. No lo ha hecho mal el equipo de Giants, pero encuentro que se han quedado demasiado rato en, el, en, en medio y, y a pesar de que el equipo de Vascone ha puxado humos y se han llevado alguna que. Bueno, se han llevado alguna bala que otra, eh, Al final han conseguido solventarlo bien. Bueno, sabes que a Giants es un equipo que le gusta ir con calma, ¿no? Sí, es un equipo es que, que le tanto. gusta asegurar. Es de los más lentos, hay que decirlo. A la hora de ejecutar. Yo diría asegurar, es la palabra clave, ¿no? Porque obtener sí. muchísima información, tener el mapa muy controlado. Si no están seguros de algo, pues veíamos que le preguntaban a Musa y Musa es el que. el que decimina, ¿no? Las, las órdenes, el que va diciendo las, las decisiones complicadas. Tenemos a Maverick cubriendo la zona de apartamentos. Pero es que el humo está echado. Sí. Y de momento están todos en apartamentos. Salvo Mutiris, ahí lo teníamos. En el en la, bueno, en medio tirando para tirando para Forest. para Corta, cubriendo conector. Pablo se acaba llevando la vida de Nao. Maverick se lleva a Roman, Torpe que acaba consiguiendo el refract de Maverick. Insane también acaba con Musambani, el bueno de Mutiris. Acaba con Pablo. Vienen todos por Y están por, dentro del punto. Sí, y los han oído, Mutiris los ha oído. Se los van a encontrar a todos en esa zona de cocina. El fuego intenso que quema Mutiri, se queda solo Torpe, la bomba que la ha conseguido plantar. El clutcher. A ver el clatcher de Torpe, cuidado, eh. Uf, nah, insane, insane, qué buena. Resuelve rápido. Qué buena Insane. Coge la AK. Una para cada a una, uno para cada uno, perdón, y nos vamos. Pues bueno, ronda para Basconia, la verdad es que la han hecho bastante bien y y quizás un poquito, pues eso, Giants al no tener el control de medio, a pesar de que tenían a un jugador ahí cubriendo un poco la zona de conector y demás, no han conseguido solventarlo. No sé si hubiera sido buena elección meter, haberlo, haber saltado a, a medio, a, bueno, a jungla, por ventana, y, y haber cubierto esa rotación, ¿no? Y a ver Insane, ¿eh? que ahora va a ser el que va a llevar la WP Sí, ahora va Insane con WP el equipo de Giants por lo contrario sigue con las 5 AKs Ahora está jugando mucho mejor, no quieren tirar el partido. Están colocando a un jugador adelantado a Nao ahí en la zona de apartamentos para asegurar un poquito la lectura. Mientras tanto, por, torpe por, por Palacio. Y cuidado Insane, que está... Y tres a medio. Está apuntando ya ahí, está preparado para asomar por ratas. Pablo que ha fallado. Se encuentra con Mutiris y acaba con él. Madre y mía, acaba Pablo. también con Roman. Don Pablo está apareciendo. Insane que acaba con Busan Bani. Sí, cuidado con Pablo, ¿cómo está Pablo? Se lo acaba llevando Tatín, que tiene su nombre escrito en esa zona de tickets, y el equipo de Baskonia, que esta vez lo ha hecho perfecto. Sí, ha sabido hacerlo muy bien. Sigo sin entender bien bien por qué pones a Nao y a Torpe, creo que eran unos en cada punto, y no esperas a que te den info, directamente entras por medio, ¿no? Pero bueno, al final les han pillado quizás... Con las manos de la masa, el equipo de Basconia y ha conseguido sacar tajada. Pero aún no cantemos victoria. Queda Nao, recordemos, la bestia Nao. Ya ha visto al primero. Le van a quedar 40 segundos. Por si quiere irse a una bomba y plantarla. La C4 que tiene en la espalda. Lo va a tener complicado Nao, ¿eh? No, 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 le, tiene, no le da tiempo. Yo creo que se va a ir para atrás. Va a guardar esa AK, bien bonita. Las dos flashes, el molo. Y el chaleco y casco. Sí, bueno, aún así, Nao es muy valiente. Va a asomar, va a intentar llevarse alguna kill. Ahí está, lo ve. Suelta las balas, no se la acaba llevando. Va a entrar dentro del punto. Es que no tiene miedo la bestia. Se acaba llevando a Pablo. Cuidado con Now. Se lleva el hit Satan Satán. Intentaba llevarse a Tati. Qué buena es Nao, eh. Madre Qué bueno Dios. es Nao. Al final sí que lo intentaba sí Le faltaban 12 segundos, 13 segundos cuando ha entrado en el punto de, de A. Y, y la verdad es porque ha fallado la primera. Porque ha fallado la primera. Si llega a ver la primera. Si llega a darla. seguramente hubiera podido plantar porque ha acabado también fácil con, con el de CT, con el de tickets. Y. y al menos la podría haber plantado. Vamos ahora a ver el equipo de Vasconia. ¿eh? Sane sí. va a seguir con el AVP. Y el equipo de, de Giants que ha hecho semi-eco, solo se han comprado de utilidad. Y vamos a ver ahora Nao y Roman con, con esos humos junto con Torpe. ¿Qué es lo que van a proponer? De momento han tirado el humo ya ahí. Para hacer la entrada, ¿no? Parece que van a intentar entrar por, por Palacio a la vez que, que, que Torpe. Han tirado todo lo suyo por rampa. Oye, el disparo de Tatín que se acaba llevando a verle tercera la zona de tickets. Pablo que se acaba encontrando a Torpe. Hoy oh, La han pillado recargando. Roman acaba con Pablo. Tatín acaba con Se atanque. Cierra la ronda matando a Roman. Cuidado con Basconia, decíamos, experto en remontadas. Y Jaians que solamente necesita una ronda para, para ya conseguir esas 15 rondas y... Sí, además, además, Craniel, eh, lo que me ha resultado un poco raro Bien. es que hayan tirado la utilidad, no, que hayan, han tirado los tres humos que tenían y han tardado bastante, bastante tiempo en entrar. Sabes que por norma general, ya al tirar humos, eh, el equipo rival va a pensar, pueden entrar por aquí o pueden plantear esto. Con un humo puede ser fake. Con tres ya la cosa cambia. Y más cuando vas a eco Bueno, se semi con en este caso. A ver qué tal les funcionan. Esas Galils. Me gusta ver a y ratas me, me, me gusta verlo. No tiene a nadie con él. Por lo tanto, descartamos el bus. Acaban ahí con Maverick en zona de B. Ya tenemos a Nao en B. El equipo está rotando. El equipo de. Bueno, Musamani en este caso va a rotar. Y ojo. Porque ahora ya llegaba ahí la caballería. Pablo y Tatín. Tatinka acababa con Nao. Lo tiene difícil ahora. Lo tiene difícil Musamani. Musamani que ha caído. Pablo acaba también con Musamani. Tiene la info de la F4, pero es que está entrando el equipo de Giants por la L, por esa zona de corta. Roman acaba llevándose a Pablo. Se quedan dos para uno. Cuidado con Roman. Tiene que plantar. Coge mismo. la F4, va a plantar, va a asegurarse al menos ese extra de, de Money. Lo ha quemado un poquito, Little Satan. Están los dos muy lo tocados. Justo. Mira, Insane, qué rápido resuelve, Insane. Ahí lo tienes. ¿Se está dando bien el AVP ¿eh? Insane? Sí. Lo cierto es que me ha resultado un poco. Bueno, eh, que no cerraran bien la zona de, de corta en este caso, no. Bueno, muy fan, ¿eh? por cierto, de Insane. Si eres fan de los deportes de los deportes electrónicos y estás pensando en pasarte a Orange, tenemos una noticia perfecta para ti. Porque ahora, al comprar tu smartphone en Orange, te llevas gigas de regalos cada mes para navegar. Con GoTop, por ejemplo, tendrás los 20 gigas de tu tarifa y 10 más de regalo, con los que no te perderás ningún partido de la Superliga, estés donde estés. Hay cosas que no se pueden explicar. ¡Tienes que vivirlas! Al igual que este enfrentamiento entre Giants y Vasconia, y si Vasconia remonta y si logra la épica... Tenéis que vivirlo con nosotros porque lo van a intentar. Torpe está tocado. Ahora si se lleva a Little Satan. también se lleva. A Pablo Torpe. Sabes que a Estata tiene ahí en esa zona de tickets que se le acaba llamando Nau? No. Sí. Y se quedan dos para tres. Dos para dos ahora. Queda Insane. No? Insane que va a tirar el mono para que no le puse nadie. Dos para cuatro. Pero se va a ir a ir a conector. Vamos a ver si se lleva alguna aquí o no. El planteamiento es muy difícil para el equipo de Vasconia a pesar de que, bueno, Nau y Torpe están tocadísimos. Champagne muy, muy bien posicionado ahí en, en oscuro. Puede ver si hay alguien en tickets piqueando. El molo en rampa. Champagne sí, bueno, acaba llevándose a Maverick desde esa zona de oscuro. Y insane que a guardar. O sea, con esa vida. Insane tocadísimo va a ir a guardar esa OVP. Tiene, tiene dinerito además para, para dropear. Y ahí los tenemos. De momento... 15. Para Giants, 15. Aún está de llevarse el mapa, a uno de llevarse los tres puntos. Y a uno de irse a dormir pues siendo líder en solitario. Vamos a ver, Cranier, qué es lo que hace ahora Vasconia. Porque no, no había corregido mal. Ya ha empezado a escalar un poquito en rondas y. Lo decíamos, Vasconia es experto en, en, en. jugar cuando le han metido muchas rondas. Antes le ha dicho, ¿no? Dice, bueno, vamos a intentar ganar cinco rondas. Ensane hay que coger la OVP... Que ha conseguido salvar. Porque quiere hacer daño. Va a intentar entrar por corta. Va a intentar defender agresivo a Insane. Muy, muy agresivo. Insane ahí disparando. Va haciendo prefire a la pared. Ha hecho un dibujo ahí en la pared. Punto negro. Y por pues lo contrario, Craniel, siguiendo la estética de MusaMani, ¿no? Esperando a que el otro equipo pues, haga tiempo, ¿no? Haga se lanzó utilidad. Y, y, y se sitúen pierdan tiempo. Y en el minuto uno, pues intentar entrar. Eso es. De momento están posicionados como si fueran a entrar en A. Han dejado un poco vendida la posición de Palacio. Y ahí van a tirar ya un humito. Sanvani que ha tirado la utilidad para, para cubrir la zona de jungla y la zona de conector. Parece, parece que el destino de Giants va a ser esa bomba de A para plantar la C4 a lomos de Torpe. Cae también el Molotov. Va a entrar Roman el primero. Sin miedo. Mirando todas las, todas las esquinas. Pero ojo, la posición de Mutiris. Nos acaba de escuchar. Se puede hacer la doble. Cuidado con Mutiris. Mirando a todas partes. Los, los va a encontrar de espalda. Se lleva el primero. No podía llevarse el segundo. Se lleva solo a Pablo. Ahora va a tirar el humo para que no puedan volver. Y esa zona es suya. Al retake. El equipo de Basconia. Va a intentar entrar por esa zona de CT. acaba con Tatín. Quedan solo tres. Litezatan se queda ocho de vida. Uf, acaba llevándose Mitte También se llevan a Maverick. Insane. Que conseguía matar a Now. Y se va a quedar solo. Insane con el AVP. Complicado lo tiene. Porque se encuentra torpe. Y es que el equipo de Giants consigue los tres puntos. Consigue llevarse también el segundo mapa. Este mapa de Mirage. Pues sí, sí, plantarse como eh, primero de grupo, primero 13, de la clasificación con 13, con 13 puntos. puntos. Eso es. Ha desempatado ya eh, la tabla con, con la primera posición con Raiders. Recordemos que estaban empatados a 10. Eh, Plaza segura de Ichiman Gamergy, sí. ya lo hemos dicho antes. Dos mapas, Nuke y Mirage que los acaban ganando pues, relativamente fácil. Un Musambani en Mirage más que nada eh, muy muy acertado con Musabani la vuelta. Ha sido hoy uno de los mejores jugadores de Giants. Han jugado bastante bien, sí que han tenido algún, algún que otro fallo. Sí. Pero no la sabía aprovechar del todo el equipo de Thunder X3 Vasconia que ahora mismo no ha conseguido puntuar y mañana va, va a tener que estar a, las, a la espera de lo que haga Movistar Riders con, junto a Mad Lions. Eso es. Porque en ese partido van a depender sus opciones para entrar dentro de, de Gamergy, dentro de las, de las finales, ¿no? dentro de esa plaza para, para la LAN que tendremos en Madrid. Sí, ahora van a tener que pensar en eso. Recordábamos antes también. La última jornada la van a jugar contra Movistar Riders y aún le queda jugar contra Heretics. Entonces, eh, sería bueno saber qué, qué planteamiento tienen, ¿no? Eh, qué, ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a intentar encarar? Luego sí, le que verdad, sí, que es verdad que el partido contra Heretics quizás no pinta tan difícil, pero bueno, ahí está, ¿no? Hay que superarlo. Y el de Riders, yo creo que es, eh, bueno, en la guinda del pastel, ¿no? Sí. Vamos a ver lo que lo que sucede. Sí que es verdad que, que ahora mismo quien tiene que trabajar es Movistar Redes. Porque ahora mismo va por detrás y mañana tiene que cumplir contra Mad Lyons. Contra Matt Lions. Contra el equipo de los de abajo. Que ha conseguido, de alguna manera, acomodarse en esa cuarta posición. Eso es. Y que demostró un gran nivel la semana pasada. Vamos a aquí repeticiones. Como Tatín descubriendo de la zona. Recordábamos eso que Matt Lions, como tú dices, estaba en la cuarta plaza y hay cuatro equipos por debajo empatado con dos puntos que estaban intentando arrebatársela, ¿no? Ahora Basconia que ya se va a quedar con esos dos puntos. Luego de aquí, de aquí muy poquito vamos a tener a Existence contra Heretics. El siguiente encuentro, eso es. Así que de esos, de esos cuatro con dos puntos, como mínimo, hay movimiento, como mínimo, uno de esos de esos cuatro hoy que se va a ir para arriba. Eso es. Ahí teníamos unas repeticiones de lo que nos han dejado en este mapa de miraje. Y, y bueno, Tranel, por cierto, ¿quién crees que será el, el MVP para ti? ¿Quién ha sido el jugador destacado? Mm, yo creo que se lo va a llevar Musamani. Por el ace y por la partidaza Bueno, las dos partidazas no, que se han hecho Ya no solo por el ace, sino miraba las estadísticas Y hemos visto ante las estadísticas Y hemos llevaba veintipico kills, kills sí, Y sí, sí, sí. Una, una verdadera bestialidad Súmale el ace Súmale eh, ciertas jugadas que ha hecho bastante bien El equipo de Giants Sobre todo, por imagino que por sus Sus decisiones sí. Y porque ha estado bastante correcto El jugador de Giants Muy experimentado Así que vamos a ver quién va a ser el MVP. Lex, ¿tú por quién apuestas? También. Por Musambani. Sí. ¡Destapen! Musambani, ah, claro que tienes. sí. Bueno, era, era de esperar, ¿no? Era al de esperar, final. sí. Hemos acertado, Dex. Sí. En Nuke, en Nuke han jugado todo relativamente bien. La verdad es que, salvo al principio, luego lo han tenido bastante fácil. Mm. Y, y luego, mira, que sí que es verdad que ha habido un momento que nos ponían las estadísticas y veíamos a Musambani con 25 kills. Y eh. me dicen que lo tenemos en Skype, Cranel para poder entrevistarlo. Hola, Jonathan, Musambani. Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Eh, enhorabuena por esa victoria y sobre todo porque ya estáis automáticamente clasificados para, para Gamergy, para esas finales de Madrid. Y sobre todo también felicitarte por haber conseguido el MVP. Muchas gracias, la verdad es que para mí aunque sean MVP de partidos pues de fase regular es importante ¿no? Porque quieras que no de algún modo te ayudan confianza Y en cuanto a lo más importante es que hemos cumplido el objetivo que era clasificarnos para la LAN Y a partir de aquí seguir trabajando para intentar llevarnos, eh, alzarnos el título Que eso es lo, lo que queremos todos en, en Giants eh, Musambani, ahora que os habéis clasificado para Gamergy eh, sí que es cierto que se suele decir que es, es diferente, ¿no? Jugar en la fase regional que jugar en LAN. De, de. los equipos que hay en la Superliga Orange, quizás quién es el que más problemas crees que os puede causar o el que más temor os puede dar jugando en LAN. En presencial, sí. Eh, bueno, yo creo que es la misma, un poco la misma pregunta, ¿no? El rival siempre va a ser Movistar. Y eso sí. creo que no lo va a quitar nadie, porque lo, lleven, lo vienen demostrando. Y yo creo que es el único equipo al que probablemente le tengamos, a ver, no voy a decir que no tengamos en cuenta a ningún otro equipo, porque no es así, pero sí que nos, pues eso, eh, al final nos hemos enfrentado ya contra ellos y están muy igualados como nosotros, ¿no? Y son un verdadero equipo que además ya tiene experiencia de haber jugado en LAN. Entonces, por eso yo creo que el rival siempre va a ser Movistar. Recordemos, eh, Musamani, la semana que viene tendréis a Timberletti, que no lo quiero no lo desprestigiar, pero vamos a contar como que es un partido quizás menos complicado. La última jornada os tocará contra Movistar Riders ¿Ya estáis encarando ese partido de forma, vamos a llamarlo, especial? ¿Estáis eh, practicándolo, entrenándolo para intentar sorprender a, a ese rival que os intenta arrebatar la primera plaza ahora mismo? A ver, nosotros vamos a enfrentarnos contra Etix como si fuera otro partido más y necesitamos sumar tres puntos. Y evidentemente Etix es un gran equipo que además contra equipos que suelen estar arriba se le ponen las cosas muy difíciles. Y en cuanto al partido Movistar sí vamos a intentar sacar algo y demás. Bueno, al final yo creo que seguimos en la dinámica de querer mejorar y querer implementar cosas y, y bueno, nunca se sabe, ¿no? En definitiva el partido contra Movistar Riders supongo que se, de se decidirá para la primera y la segunda plaza. Y como te digo, como contra Arethis, va a ser un partido más que el que queremos llevarnos tres puntos. Y tanto. Si quiero, no sé si quieres decir alguna cosa. Yo, además, más. Me, por curiosidad, ¿eh? más que nada, eh, el ace que te has marcado, eh, ¿es algo mecánico ya mentalmente? De ¿Tantas horas jugadas que llevas con la WP, eh, qué se siente también? Bueno, sí que es algo que Roman y yo lo tenemos bastante entrenado. Eh, es algo que además me gusta mucho hacer y me siento muy cómodo en, ese, en, esa, en esa posición situacional, ¿no? Y es verdad que nunca he hecho un ace y nunca he matado a cinco, sí que es verdad que en algunas ocasiones, pues sabes que son dos, son tres, pero es especial, ¿no? También hacerte este tipo de jugadas, por lo que te digo, no por el hecho de crear espectáculo, que también, sino por el mero hecho de tener confianza en mí mismo, ¿no? Y saber que. Bueno, pues puedo probar cosas e intentar cosas y ser determinante, que eso es lo más importante. Hombre, en espectáculo, el rol de AWP, claro. espectáculo, ya te sí. garantizamos que lo has hecho, Musamani. Espero que el mismo espectáculo o más nos des en Gamergy. Eh, agradecerte y darte las felicitaciones por el MVP, por el partido. Por y... el ace y por el increíble estado de fuerza <laughs> en, es. en el que estáis. Y desearos mucha suerte de cara en adelante y nos despedimos contigo, Musamani. Vale, muchas gracias, nos vemos en Gamergy. Eh, un placer. Un placer hasta. Pues bueno, Granel. palabras de, de Jonathan. Sí. Palabras de Musambani. Musambani que lo ha dicho, ¿no? Lo tiene muy entrenado. Sí. Ay, me quer quería preguntarle, ¿no? Al final, pues los jugadores que, que bueno que llevan AWP también, ¿cuál es su método de entrenamiento? Porque, bueno, sí que es verdad que seguramente hagan mucho DM, ¿no? Con una AWP para verte en muchas situaciones y demás. Pero en palabras de, de Musambani, de Musambani o, Bani, o, de, ¿no? o de un jugador soccer, por ejemplo, ¿quién mejor verlo? que Musambani para, para decirte cómo llevar un AWP? Exacto. Exacto. Y qué mejor que Dominos Pizza para que nos empiece a entrar un Uf. poquito de, de comida, ¿no? Porque siempre, siempre, cuando acaba el segundo partido, el segundo mapa del primer partido me viene hambre. Y qué mejor es que... que unas pizzas de Dominos, ¿no? Así que chicos, eh, como siempre, acordad que tenéis el código P4Pizza, es. el 3 por 1 nosotros, que lo vamos a pedir ahora, a ver si nos llega para la segunda partida. Y tanto. Y, y poco más, ¿tú de qué la quieres, Lex? Pues la barbacoa me gusta muchísimo. La barba. verdad. Sí, yo creo. De la mejor que la tiene. Es Me gusta la, mitad y mitad. ¿dónde, ¿Dónde pueden fardar nuestros espectadores de pizza? Pues en, en Twitter, como no, en nuestro hashtag SuperligaOrangeCSGO5, porque estamos en la jornada 5, donde también podéis hacer las predicciones de cara al siguiente partido, que va a ser Existence Heretics, Eso es. Y también en la página web, SuperligaOrange.com. Pues nada, todo dicho, ahora ya que suban fotitos o como lo están viendo, nosotros nos vamos a ir unos minutitos, yo me despido ya hasta mañana, que me subirá Walk. Y Cranel, un placer, nos vemos mañana. Igualmente, Lex. Hasta luego, chicos.